Señoras y señores, muy buenas tardes, señores ganaderos que se encuentran presentes de manera presencial, de manera virtual, en su subasta Subastar, Subastar S.A., haciendo presencia en todo el territorio nacional, Subastar San Alberto, la subasta más grande de Colombia, haciendo presencia todos los viernes aquí en nuestra sede de San Alberto Cesar. Una feliz tarde para todos ustedes, estamos listos para dar inicio a nuestra subasta tradicional de Subastar San Alberto, tradicionalmente todos los viernes, a partir de las 4 de la tarde. Vamos a ingresar el primer lote de la tarde. Doctor Juan Pablo, una feliz tarde para usted, para todo el equipo de trabajo que se encuentra presente aquí el día de hoy. Vamos a presentarles los lotes a continuación de machos y de hembras que tenemos para presentarles desde este mismo instante, mi doctor Juan. Una feliz tarde para usted y todo el equipo de trabajo. Así es, mi doctor Javier, bienvenido al Martillo del Sur del Cesar. Iniciamos la subasta hoy, cumpliendo con nuestra cita cada 8 días, los viernes a las 4 de la tarde, señores ganaderos. La cita es en Subastar San Alberto. Hoy surtido de machos y de hembras, pujas desde cualquier parte del país. Una tarde para iniciar buenos negocios ganaderos, mi doctor Javier. El ganado al alza. Vamos a ver cómo se mueve hoy la bolsa, mi doctor Javier. Iniciamos subasta, lote a la, en prepista. Lote número 4. A ingresar a la pista, el lote número 4. Lote número 4 para romper el hielo hoy, iniciar con pie derecho. Lote número 4. Son 5 machos de ceba, 256 kilos el promedio de estos buenos machos. San Martín, su procedencia. Ganado largo. Con mucha cuarentena, mi doctor Javier, para empezar a cebarlos. Muy bien, en su proceso de emposte estos buenos machos. Vamos por ellos, mi doctor. Pongamos en movimiento este material que tenemos acá en la pista, señores. Increíbles machos, muy buenos, bien caracterizados, muy buenos estos machos de 256 kilogramos. Aquí los tenemos presentes en la pista, señores. Vámonos con ellos. Vámonos con ellos para que todo el mundo participe en la compra de estos machos. Arrancamos con una base muy cómoda solamente para que todo el mundo participe. Vamos con ellos. Base cómoda solamente, 5.500. ¿Quién da la base? 5.500. ¿Quién da la base por estos machos, señores? Oh, señores. Machaje en la pista, señores. Machaje en la pista, 5.500. 5 machos muy buenos. Iniciando etapa de emposte, mi doctor Juan, dígame usted estos precios el día de hoy aquí para romper el hielo, mi amigo. Como usted dice, compañero, qué negocio redondo el que tenemos presente aquí con estos machos. Tan solo a 5.500 pesos en la base. Pongámonos en movimiento. 5.500 de este buen ganado que va muy bien en su emposte, señores. Totalmente vaciado, el guijar no miente. Largos, cebuinos todos. En cruzamiento, el vigor híbrido en la pista, ojo al negocio para ganar plata con ellos, para empotrerar. Una purguita y vitamina, mi doctor Javier, y vea, yo le digo, van para arriba. Y el negocio redondo en esos machos, señores, porque ya están levantados de ese piso hace ratico, aquí están impostándose supremamente bien. Vamos con ellos, 5.500, ¿quién da la base por este negocio, señores? ¿Quién da la base por este negocio? 5.500 pesitos buscando la base, 5.500, 5.5, señores, apenas tan solo 1.400.000 por cada macho, y estos sí que están cómodos, a precio de ternero de esteto, ni siquiera de ternero de esteto, y estos están muy favorables. Doctor Juan, 5.5 la base. En la raqueta número 2711, con mucho gusto, buscamos 5.500, ya la tenemos. En la raqueta número 2711, vámonos con 50 pesos más, señores. Atención, paletas, atención, la presencialidad, la virtualidad, buscando 5.500, raqueta número 2711, a la una, 5.500 en la 2711. A las dos. Oh, con estos buenos machos en cruzamiento, unos con cimental, otros con gear, con cuarentena a bordo, mi doctor Javier, el negocio a la pista. Totalmente vaciados estos buenos machos. Todos para ganar plata, largos, profundos, mi doctor Javier, qué buena caja. Extraordinarios machos en la pista, el negocio. Muy buenos, de buen hijar, de buena estructura ósea, buenos machos profundos y largos, de buena zanca, señores. ¿A dónde están los machos a este precio? En toda parte de Colombia, solamente aquí. Iniciamos con este negocio. Oh, señores, que no es cuestión de dinero, es cuestión de la oportunidad. Cuestión de oportunidades, como la que estamos presentando en este primer lote, señores. 5.500 en la raqueta número 2711, buscando 5.550. Oh, señores, oportunidad para compradores. 5.5, raqueta número 2711. A la una, 5.500 en la 2711. A la dos, y 5.500 pesos en la raqueta número 2711, buscando 5.550 y 5.5 en la raqueta número 2711. A la una,
5.50, 5.600 en la raqueta 25-25, buscando 5.6, 5.650, estoy buscando, ya tenemos 5.600 en la 25-25, mi doctor Juan, ¡qué negocio, ya los están viendo! Ok, ya los vieron, hombre, conocedor de San Alberto. Se nos mete San Carlos Sucre, se nos mete Montería con la 27-11, buscando solamente 5.700, ¿qué me dice Colombia entera? Vamos con ellos. 5.700, están muy baratos, señores. 5.650, ¿qué me dice Raqueta 25-25 con este negocio? ¡Qué negocio de machos, señores! 5.650 en la Raqueta 27-11. A la una. Ojo, Raqueta 26-25, hombre conocedor, estuve hablando hoy en la tarde con usted en la subasta. Oh, que el negocio en la pista, usted sabe cómo es la vuelta, usted sabe cómo es el negocio acá, la ganadería, señor. Deme esos 50 pesitos, Raqueta 26-25 de San Alberto. Negocié conmigo, deme la mano, rompamos el hielo hoy en esta tarde. Quiero negociar con usted. Vamos, señores, vamos, señores, vamos con este ganado. Vámonos con 5-7. Ese es un negocio de no pensar por debajo de 6 mil pesos, ni se diga con estos machos, iniciando etapa en poste, y qué buenos. 5.650 en la raqueta número 27-11. A la una. 5.650 en la raqueta número 27-11. A las 2, vámonos con 5-7, Juan. Vámonos con estos machos. ¿A usted qué le parecen estos machos? A mí me parecen muy buenos. Están levantados de ese piso, Iván. Espero para arriba ganar peso. Hay tres terneros extraordinarios cruzados con Cimental. La cuarentena los favorece mucho. Están totalmente vaciados. El Guijar no miente, mi doctor Javier, de bonitas cabezas. Todos organizados de cabezas, muy pigmentados, largos, lomis rayados. Los 4x4 de la ganadería del Bajo y de la Montaña, mi doctor Javier. Paleta 26-25, 25-25 de San Carlos, San Alberto. En la pelea, ojo, Cereté los quiere llevar. Ustedes también saben del negocio. No se me dejen echar tierra. Vamos con ellos. 5.650, raqueta número 27-11. A la una, 5.650, raqueta número 27-11. A la dos, y 5.650, señores. En este momento, en la raqueta número 27-11, si nadie se nos opone, en el último conteo. Yo le voy a dar la última oportunidad a la raqueta 26-25 para que negocie conmigo. Usted es amigo mío, negro. Usted es amigo mío, mi negro. Deme ese pase de 50 pesos. Dígame que sí, negrito. Lo estoy viendo, lo estoy viendo. Usted sabe que sí. Deme la mano, seamos amigos. Deme esos 50 pesos, negro. 5.650, raqueta número 27-11. A la una. 5.650, raqueta número 27-11. A la dos. Y señoras y señores, y 5.650 en la raqueta número 27-11, en el último conteo, si nadie se opone. A los 3, 5.650, cerrado la raqueta número 27-11. Qué buena compra de Cereté para el mundo, señores. Desde cualquier parte del país pujando por estos buenos. Siguiente lote, por favor, anunciémoslo. Lote número 2 en la pista. Lote número 2 a la pista de sus pantallas. Son 5 machos de levante, 200 kilos el promedio de estos machos. San Martín, su procedencia. Cebuinos todos, organizados de cabeza. Qué buen ganado, mi doctor Javier, para completar con bueno el camión. Vamos por ellos, señores. Señoras y señores, vean este negocio en estos machos. Qué oportunidad para iniciar las compras. Claro que sí. En el día de hoy, estos 5 machos. Y una base muy cómoda para que todo el mundo participe por debajo del precio real. Para que todo el mundo participe. 6.700, queda la base. 6.700, queda la base para estos machos. 6.7. 6.700, señores de San Martín, no los envían. Vamos con ellos. 6.700, ¿quién da la base? 6.700, 6.7. Miren, señores, el precio. Oh, señores, apenas 1.340.000, mi doctor Juan, ni siquiera lo que valen destetos. Y estos están destetos hace ratico, ya están listos, ya pasaron la crisis del destete, están muy buenos, señores. Totalmente de acuerdo, mi doctor Javier, levantado de ese piso, como dice usted, estos buenos machos ya pasaron el destete, pero desde hace rato, nuevecitos para echar kilos con ellos. Esto es una purguita y una vitamina, y vea, yo le digo, a ganar kilos por ellos. Qué buenos machos, lo largo y lo profundo de estos buenos machos, mi doctor Javier. Me gusta este ganado, señores, me gustan estos machos, interesante negocio, muy buenos ellos, todos bien caracterizados, ya tenemos la base en la raqueta número 3070. Arrancamos. 6.700 en la raqueta número 3070, buscando 6.750. Aquí se nos mete toda Colombia, porque aquí estamos presentes en la virtualidad, mi doctor Juan. Estamos en la ciudad de Buga, el departamento del Valle del Cauca, al occidente del país, en este momento.
participando desde toda Colombia, buscando 6.750, 6.700 en la raqueta número 3070. Déjemelo ver, mi amigo. Vamos con ello, negocio redondo en la pista. Movimiento para este ganado. La calidad en la pista, mi doctor Javier, para completar con bueno. Lo que no se muestra no se vende. Muévamelos, hágame el favor, mi amigo, que si no se venden es por su culpa. Ojo, qué buenos machos, cebuinos todos, organizados de cabeza. Vamos por ellos. Vamos con ellos, señores. Empezamos con ellos. 6.700. Ya tenemos la base en la raqueta número 3070, buscando 6.750. 6.700 en la raqueta número 3070, buscando 6.750 de 50-50. Es muy fácil. Y no hay que pensar, Juan, no hay que pensar con ellos, porque es que es supremamente económico, es por debajo de 7.000 pesos. Señoras y señores, ¿qué está pasando? Así es, mi doctor Javier, no lo han visto. Tenemos que calentar esta subasta, meterle candela a estos buenos machos muy amasados, mi doctor Javier. Extraordinarios machos, pigmentados todos, cebuinos. Extraordinarios machos, estos chiclecitos. Buenísimos. 6.750. Se lo mete la raqueta número 2880. Buscamos solamente 6.800. 6.750 para 2880. Vámonos con 6.800. Negocio en la pista. Negocio en la pista. Vamos con ellos. Se metió uno conocedor. Saludos, señor. Qué gusto atenderlo, hombre conocedor. Este camina por toda Colombia. Este sí sabe de ganado. 6.8. 6.750 en la raqueta número 2880, buscando 6.800. 6.750 en la raqueta número 2880, que me dice la ciudad de Buga. 6.750, raqueta número 2880. A la una, 6.750 en la raqueta número 2880. A la dos, y buscando 6.800. ¿Qué me dicen con ellos? 6.8. Y 6.750 para el 2880, 6.800 para el 3070, buscando 6.850, 6.800 en la raqueta número 3070. A la una, 6.800 en la 3070. A la dos, le caben 50 pesitos más, deme la mano, raqueta 2880. Usted sabe y es conocedor el negocio en la pista. Deme los 50 pesitos, negociemos usted y yo. Vamos por ellos, dígame que sí, dele clic, dele clic. Yo sé cómo le digo, déjese asesorar. Usted conoce, pero yo también. 6.800 en la raqueta número 3070. A la una, 6.850 con mucho gusto en la raqueta número 2880. Vámonos con 6.900, mi amigo, que me dice la ciudad de Buga. Todo presente, todo el mundo pendiente de aquí, de la ciudad de San Alberto, de subastar la subasta más grande de Colombia, que globaliza el negocio ganadero, señores. 6.850 en la raqueta número 2880. A la una, 6.850 para 2880. A la 2 y 6.850 en la raqueta número 2880, buscando 6.900 para cerrar. Y 6.850 y 6.900 para Bucaramanga. En la raqueta número 2494 buscamos 6.950. Mi doctor Juan, que me dice negocio en la pista. Vamos con ellos, vamos con ellos. Ay, 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 se encendieron estos dos grandes, la 24 y la 2494 y la 2880. Hombres conocedores de Bucaramanga y San Alberto. Hombres que saben de ganadería, han caminado bastante. 9.50 se mete la raqueta número 2880. Respóndame, mi amigo de la 2494. Vamos con 7.000 pesitos, que debe haber sido la base. 7.000. 6.950 en la raqueta número 2880. A la una, 6.950 para 2880. A la dos, no se me queda atrás, raqueta 2494. Ya usted hizo la venta, ya usted hizo la venta. Usted sabe cómo es el negocio. Esto es para llevar para arriba, esto es para llevar para arriba y ganar plata con ellos. Vamos, 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 2494. Vamos, raqueta número 2494. Vamos con ello, mi amigo. Vámonos con 7.000 pesitos para cerrar la cifra. 6.950 en la raqueta número 2880. A la una, 6.950 para 2880. A la dos. Y buscando 7, buscando 7, buscando 7. ¿Qué me dice Bucaramanga? ¿Qué me dice Buga? ¿Qué me dice San Alberto? ¿Qué me dice toda Colombia presente aquí el día de hoy, señores? 24.94, deme esos 50 pesitos. Completamos el camión. Yo ya lo tengo agendado a usted con unas extraordinarias siembras que me llegaron hoy. Completamos el camión. Vamos por estos 5 machitos. Y los hacemos el negocio fácil en la pista. 24.94, deme la mano, deme esos 50 pesos. Señoras y señores, 6.950, raqueta número 2880. A la una, 6.950 para 2880. A la dos y 6.950 en la raqueta número 2880, señoras y señores. 7.000, raqueta número 2494, con mucho gusto. A la una, 7.000 para 2494. A la dos y 7.000 pesos en la raqueta número 2494. Si la 2880 y el resto de Colombia no se nos opone, ojo con ellos en el último conteo. Si nadie se opone, a los. Con mucho gusto, 3, cerramos púa, 7.000 pesos, raqueta 2494 para la ciudad de Bucaramanga, con mucho gusto, amigo, es un gusto atenderlo aquí en Subastar. Raqueta 2494.
Extraordinaria compra, ya viene lo suyo, no se me preocupe, ya viene lo suyo. Siempre es un gusto atenderlo, hombre, que siempre está conectado con Subastar San Alberto. La calidad en el sur del Cesar. Ay, 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 lo que viene. Ay, 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 lo que viene. Amigo, viene lo que viene. La cremita, amigo. La cremita, mi doctor Javier. Ay, ay, ay. Lote número uno en la pista. Lote número uno, lo que viene ingresando, blancos y rojos, ay, 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 este quemadito sabrosísimo, estos chiclecitos que estoy viendo en la prepista, señores, y los ven ustedes ingresar a la pista, entra bueno, entra buenísimo a la pista, me emociona este ganado, señor. Oh, señores, aquí, mi doctor Juan, son 30 machos. Son 30 machos de 140 kilos, lote número uno, Tiquicio, procedencia, 32 horas de pesaje, la cuarentena que tiene este ganado, señor. Al proveedor le doy gracias por confiar en nosotros para comercializar este extraordinario ganado. Los llaveritos les digo yo, que extraordinario ganado, buenísimo, de todo mi gusto. Señoras y señores, arrancamos con un negocio en la pista, una base muy cómoda solamente para que todo el mundo participe. 7.500, 7.500, ¿qué da la base para estos machos? Arrancamos con ellos, 7.5. 7.500, ¿quién da la base, señores? 7.500, buscando la base, señores, negocio en la pista, vamos con ellos, arriba, 7.500, 7.500, 140 kilitos en la raqueta, 10.49 para la ciudad de Bogotá, 7.600 para la 3070, 7.700 para la ciudad de San Alberto, 7.800 para quién, se mete Bogotá, Buga, se mete San Alberto con 7.9, buscando 8.000 pesos, vámonos con 8.000, mi amigo de Bogotá, 8.000 para la 3070, buscando solamente 8.100, en la raqueta número 2880, buscando 8.200, muévemelo mi amigo, 8.2 para Buga. 8-3 para quién, 8-2 para Uga, buscando solamente 8.300, negocio en la pista, vamos Juan. Oh, con este extraordinario ganado me pongo la camisa del ganadero, el ganado, este ganado se consigue, este ganado vale mucha más plata, doctor. Arriba, 8.200, en la raqueta número 3070, buscando solamente 8.300, muévanlo amigo, 8-3, en la raqueta número 2880, buscando 8.400, que me dice Hugo, que me dice Bogotá, 8.400, negocio en la pista, camionado de 30 machos, redondo, Buga, 8.4 para Buga, buscando 8.5, 8.4 para Buga, buscando 8.500, 8.400, en la raqueta número 3070, a la una, traído en avión. Extraordinario ganado, buenísimos, emborrados todos, organizados de cabeza, cajudo, mi otro. 140 kilos de estos chiclecitos, la calidad en la pista, el negocio en la pista, qué ganada, señor. Vamos, dice mi Colombia, vámonos con 8.500, 8.400, en la raqueta número 3070, a la una, 8.400, en la raqueta número 3070, a la dos. ¿Qué me dijo Bogotá, que le pegó ese paletazo al inicio y se me perdió, no se me desenchufe, deme esos 100 pesitos más, la calidad en la pista, son buenísimos. Aquí el negocio está redondo, son 30 machos caminados completos, no hay ni uno malo, todos están buenísimos, con viaje largo desde Quitiquicio. Señores, hágamele un paneo por todas las cámaras, ingeniero, sistemas, pilas, tómemelos por las tres partes, hágame el favor, córremelos uno a uno, sáquemelos de ese nudo. Quiero ver este ganado de 9.000 pesos, mi doctor Javier, me disculpa. Vamos con ellos, 8.400 para la ciudad de Buga. Yo quiero ver toda Colombia participando en este ganado, en este negocio. Aquí globalizando el negocio ganadero. Oh, señores, 8.400 en la raqueta número 3070. A la una, 8.400 en la 3070. A la dos, vamos con 5, vamos con 8.5. Y 8.400 pesos en la raqueta número 3070, señores, en el último conteo. Si nadie se opone, ¡alas! Espectacular toma de postal de Asocebú, mi doctor Javier, buenísimo. Estos chiclecitos son muy buenos. Y 8.400 pesos en la raqueta número 3070. Se van para Buga en el último conteo. ¡Alas! 3. Cerrado la puja, mi doctor Juan. 8.400. Vendido para la raqueta número 3070, la ciudad de Buga, en el departamento del Valle, el occidente del país. Puja desde Bogotá, San Alberto, Buga. Muchas gracias al proveedor desde Tiquicio Bolívar. Muchas gracias por confiar en nosotros para comercializar su ganado. Lo espero dentro de 8 días. Aquí estamos. Lo espero porque esta es su casa. Aquí globalizamos el negocio ganadero. Aquí estamos para prestar el servicio
a los señores compradores, a los señores proveedores de todas las regiones del país. Recuerden, señores, subastar, siempre globalizando el negocio ganadero aquí, desde nuestra sede de Subastar San Alberto. Estaba bravo conmigo, ya lo contenté. Lote número 3 a la pista. Ojo con lo que viene ingresando a la pista, señores. Sale bueno y entra mejor, sale bueno y entra mejor. Son solamente 28 machitos. El viajecito completo de estos buenos cebuinos. 140 kilos. Ay, ay, ay. Extraordinarios machos, mi doctor Javier. San Martín, su Río Negro, su procedencia. Hay dos ciegos en el lote, cuatro caídos. Ellos no comen por ahí, mi doctor Javier. El negocio en la pista, ojo con este ganadazo. Hay que hacer claridad en el negocio. Buenísimo estos machos, señores, que tenemos aquí presentes. Estos 20 machos de 140 kilos. Negocio redondo en estos blancos. Póngamelos en movimiento, hágame el favor. Vamos con ellos. Y una base muy cómoda del Bajo Río Negro, nos los envían. 7.300. 7.300, ¿quién da la base por este negocio en la pista, señores? 7.3, 7.300 y arrancamos, señores, negocio redondo, que vámonos con Bogotá. Ay, Bogotá, no me abandone, mi amigo, que están los suyos. Está muy barato, mi amigo. Y de la misma calidad de los anteriores, claro que sí. 7.3, 7.300, negocio en la pista. Ya tenemos en la raqueta número 3070 para la ciudad de Hugo, buscando 7.4, 7.3, raqueta número 3070. Arriba, 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 vamos con ellos. ¿Qué me dice Colombia entera? Vámonos con 7.400. 7.300, raqueta número 3070, buscando 7.4. Póngame ese movimiento, hágame el favor, amigo. 7.4, por estos buenos machos, extraordinarios machos cebuinos todos, con mucha piel, excedentes de piel de estos buenos machos organizados todos de cabeza. ¡Qué buenos machos! Muy livianos, mi doctor Javier, estos chiclecitos. Ojo con ellos, mi doctor Javier, ojo con ellos, que el negocio está en la pista. No es relativo, no suban, no multiplican estos buenos machos. A solamente 1.020.000 pesos, ay, doctor ya, Javier, ya eso es da risa. ¿A dónde consiguen ese precio, mi doctor Juan? En ninguna parte del país. Aquí este es un camionado de 20 machos de mucha calidad, de 140 kilos, señores, todos blancos, señores, claro que sí, está muy barato, negocio en la pista. 7.3 en la raqueta número 3070, buscando 7.400. Muévamelos, postales, por favor. Cámaras, acción con ellos. 7.4, 7.3, raqueta número 3070, buscando 7.400. Quiero ver paletas arriba. Vámonos con los clics en los celulares. Se metió San Carlos a la pelea, va a los 100 pesos, claro que sí. Se mete San Carlos en la 25-25, buscando 7.500. 7.4, ahora 25-25, buscando 7.5. 7.4, raqueta número 25-25. A la 1, 7.4, la 25-25. A la 2-5 para la ciudad de Buga. Vamos con 7.6. 7.500, raqueta número 30-70, buscando 7.6. Arriba, 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 negocio en la pista. Métale candela a estos buenos machos, ¿qué me dijo? La raqueta 25-25, deme esos 100 pesitos, vamos por ello, no se me deje echar tierra, no se me deje echar tierra, que usted también sabe y es conocedor. 7.600 para San Carlos, con mucho gusto, buscando 7.7, 7.6 en la 25-25, buscando 7.7 para la raqueta número 30-70, buscando 7.800, arriba paleta, señores, negocio en la pista, vamos con ellos, vamos con ellos. Muévamelos, por favor. Claro que sí, 7.8, 7.8, mi doctor Javier, no se me distraiga, métale candela a este buen lote, vamos por ellos. 7.800, raqueta número 25-25 para San Carlos, a la una. 7.9 para 30-70, vamos por 8.000 pesos. 8.000, 8.000, 8.000, 8.000. 7.900, 8.000 pesitos para 25-25, buscando 8.100. 8.000 para 25-25. A la una, 8.100 busco. 8.000 en la 25-25. A la dos. Señoras y señores, buscando 8.100 pesos, negocio redondo con estos machos, 8.100 y 8.000 pesitos en la 25-25. A la una, 8.100 para el 27-11, buscando 8.200, se mete otra raqueta. Globalizando, globalizando, 8.200, ¿quién da 8.2? 8.100, raqueta número 27-11. A la una. ¿Qué me dijo? Bogotá, Bucaramanga, San Alberto, ojo, por estos buenos machos. El que gana es el que compra, ojo señores, valen mucha más plata estos livianos. Raqueta 25-25, ¿qué me dijo? Termínese de convencer con esta foto, con esta postal en el video. Extraordinarios, la raqueta 801 nos hace falta. Bucaramanga, doctor, usted está conectado, ¿qué pasa que no lo he visto por ahí? 8.200 para San Carlos, 8.300 buscamos solamente, 8.200 para 25-25. A la una, 8.3 para 27-11. 8.4 para quién, 8.300, raqueta número 27-11,
A la 1, 8300 para la 2711. A la 2, 84 para San Carlos, 85 para quien. Vamos con este negocio redondo, vamos arriba, 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 arriba. 85, 85, 85, 85. 8400 en la 2525. A la 1, 8400 en la 2525. A la 2, y 8400, señoras y señores. En la raqueta número 2525. Ay, 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 qué calidad en la pista, mi doctor Javier. Hombres conocedores en la pelea por estos buenos machos. Dos excedentes de piel, mi doctor Javier. Extraordinarios para echar kilos estos buenos machos. Para la C11 Cebador, para empotrerar, para ganar plata con ellos. Buenísimos. Y 8400 pesos en la raqueta número 2525 en el último conteo. Si nadie se opone. A los. Tres. Cerramos. Puja 8-4. Raqueta 25-25. Extraordinaria puja desde San Carlos. Pujando, globalizando el negocio ganadero. Qué buenos machos. Felicitaciones, raqueta 25-25. Lote a prepista, señores. Lote a prepista número 5. Ojo con lo que va a entrar, ojo con lo que va a entrar, ojo con lo que va a entrar, Javier, mi doctor Javier, ojo con lo que va a entrar. Lote número 5, lote número 5 en prepista, ya lo están viendo ustedes en sus pantallas, señores. Son 15 hembras de vientre, 304 el promedio, estas extraordinarias hembras muy limpias de marca. Dos marcas de la misma finca. Extraordinarias hembras. Lote número 5. Su procedencia San Martín. Ingresando. Puerta derecha, por favor. Ojo con estas Barbies. Ojo con estas Barbies que ingresan a la pista, mi doctor Javier. Organizadas todas de cabeza. Extraordinarias hembras. Lo largas, mi doctor Javier. Profundas. La retención de vientres. El negocio. La cría. Qué buenas novillas que tenemos aquí presentes en la pista con la Asamblea de San Martín. Novillas a escasos 304 kilogramos con la Asamblea de San Martín, destino cría. Qué buena novilla, muy bien hilada, muy femenina, muy linda de cabeza, muy buenas, de buena estructura. Toma frontal, mi doctor Javier, mire esa toma frontal, mi doctor Javier, esta es pura cremita. Esto es pura cremita, mi doctor Javier. Extraordinarias hembras. Como usted lo dice, destino cría para guardar. Con un toro gris, con un toro rojo. En cruzamiento con Angus, con Cimental. Pueden hacer lo que quieran con ellas. Señoras y señores, arrancamos las pujas. Una base muy cómoda, solamente para que todo el mundo participe. 6,000 pesos. 6,000 pesitos. Ya la tengo, la raqueta número 8. Buscamos solamente para ellas 6,050. 6,000 para el 8. Buscamos solamente 6,050 pesos. 6,050, 6,050, 6,000 para el 8. Buscando 6,050. Muévame esta novilla, negocio en la pista. Ay, ay, ay. En la raqueta número 24, 94 para la ciudad de Bucaramanga. Buscando 6,100. 6,050, 6,100 para el 8. Buscando 6,150. 6,100. En la raqueta número 8. Buscando 6,150. Negocio redondo. Destino cría. Qué buenas novillas. Bucaramanga, con mucho gusto. En la raqueta número 24-94 buscando 6,200, 6,150. En la raqueta número 24-94 buscando 6,250. Van a Bucaramanga buscando 6,2. Negocio redondo. Muévamela, mi doctor Juan, qué buenas. De esto no se ve ya, mi doctor Javier. Todo el mundo reservando. Estas me las pude traer yo. Rogadas, rogadas, mi doctor Javier, para la cría. Destino cría de estas buenas hembras. Extraordinarias todas. Enmorradas, organizadas de cabeza. Lo largas, mi doctor Javier. Profundas. Los excedentes de piel son buenísimas. Hijas de un toro puro en una vacada comercial. Buenísimas, mi doctor Javier, para empotrerar. Buenísimas, sí, señor. Claro que sí, esa es la palabra. No tienen presa mala. 6,150. Raqueta número 24-94 para la ciudad de Bucaramanga. A la 1, 6,150. En la raqueta número 24-94. A la 2. Vámonos con 6,200, mi doctor Juan. Y 6,150. En la raqueta número 24-94. En la ciudad de Bucaramanga en este momento. Le caben 300 pesos más a estas buenas hembras. Son buenísimas, mi doctor Javier. Para empotrerarlas y ganar plata con ellas. La cría hoy. La retención de vientres hoy es la que manda la parada. Terneros a 1,300,000, 1,400,000, a 400,000 pesos, mi doctor Javier. Y 6,150 en la raqueta número 24-94, señores. En el último conteo, si nadie se opone. ¡Alas!
200 en la raqueta número 8, 250 para la raqueta número 29-23, 6300, ¿qué me dice la 24-94? 6250 para 29-23, a la 1, 6250 para 29-23, a la 2. Se mete la raqueta 29-23 de Bucaramanga, hombre activado. 6300 para el 24-94, 6350, ¿qué me dice 29-23 Bucaramanga peleando por ellas? Dos colegas, con mucho gusto estamos aquí prestándoles este servicio. Dos paisanos peleando Bucaramanga, ambos conocedores muy guapos y conocedores, la calidad en la pista son la buenísimas. La retención de vientre, mi doctor Juan, estas novillas están buenísimas, qué tamaño, qué desarrollo. 6300 en la raqueta número 24-94, a la 1, 6300 en la 24-94, a la 2, 29-23, no me abandone mi amigo, ¿qué me dice Colombia con ellas? Hombres conocedores los dos, yo quiero vender este ganado para Bucaramanga, quiero que se vaya para Bucaramanga este buen ganado. ¿Qué me dice la 29-23? Deme esos 50 pesitos. Lo que ameritan es que son de postal de Asocebus, son unas pinturas. Cremita en la pista, el negocio en la pista, no me canso de decirlos. El calzón que viene mostrando la musculatura para un toro, para el que quieran. Un toro gris, un toro rojo. Muévalas. De cruzamiento, muévamelas. Muévamelas, de postal, sáquemelas de ese nudo, mi doctor Javier. Enfóquemelas, ingeniero, hágame el favor. 6300, muévamelas, hágame el favor, mi amigo, que están buenísimas. 6300 en la raqueta número 2494. A la 1, 6300 para 2494. A la 2 y 6300 pesos en la raqueta número 2494. Señores, en el último conteo, si nadie se opone. A los. Tres cerrados la púa. 6300, bendígase la raqueta número 2494 para la ciudad de Bucaramanga. Mucho gusto. Hombre conocedor, venía dándoles, mirándolas desde que ingresaron en los videitos que les voy enviando. Un gusto hacer negocio con usted, hombre guapo y conocedor. Una buena tarde. Mi doctor Juan, una feliz tarde para usted. La próxima semana, tuvimos inconvenientes algunos con el tema de las licencias, por los registros, por los RUT de vacunación. La próxima semana estamos comprometidos con bastantes ejemplares que ya la gente se represó por el tema de los registros de vacunación de esta semana. Una feliz tarde, noche para todos ustedes, la gente de la presencialidad, la gente de la virtualidad. Feliz tarde, noche para ustedes. Nos vemos la semana entrante, Dios mediante. Feliz tarde para todos. Así es, mi doctor Javier. La cita es dentro de 8 días, subastar San Alberto, 4 de la tarde, la subasta del sur del Cesar, señores. Dios los bendiga, una buena tarde para todos.